Saludos. Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos aquí desde nuestra redacción, donde hemos intentado llevarles varias entrevistas para discutir los diferentes ángulos que están saliendo de la historia del coronavirus COVID-19, algo que está afectando a nivel mundial, ya que se declaró como una pandemia. Pero lamentablemente el COVID-19 no solamente está afectando la salud de los ciudadanos y de las personas, pues porque es un virus que es nuevo, no hay mucho conocimiento de él, simplemente hay un tratamiento básico que algunas personas lo superan, otros que no. Pero hay otros lados, como es las compras de las pruebas, que han traído repercusiones porque hay muchos señalamientos de cómo se llevó a cabo una compra específicamente de la empresa Apex, que fueron que iban a otorgar un millón de pruebas rápidas para detectar el virus por unos 38 millones de dólares, a un costo de $38 por prueba, aunque ya en las vistas públicas que están realizando en la Cámara de Representantes ha salido información nueva. Y una de esas información es que, pues, originalmente estas pruebas no las iban a vender a $42, pero que si se adelantaba en los 19 millones de dólares, que era la mitad de lo que y nos iba a costar el pueblo de Puerto Rico estas pruebas, pues que no las iban a rebajar a $38. El que estuvo a cargo de llevar estas vistas en la Cámara de Representantes es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el representante Juan Oscar Morales, quien se encuentra con nosotros en el día de hoy vía Zoom. ¿Cómo se encuentra, representante? Saludos, Juan, y saludos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Metro. Representante, ayer estuvieron deponiendo en esas vistas tres personas. Si me equivoco, usted me dice: Adil Rosa, Graciela Malavé y Maribel Rivera Rivera, ¿correcto? Así es, Graciela Malavé es la persona que estuvo a cargo de evaluar la cotización de esta compañía y fue la persona que declaró bajo juramento que meramente ella verificó la factura que los productos que estaban en esa cotización estuviesen relacionados con la emergencia de COVID-19. La señora María Rivera es la persona que Adil Rosa le solicita que busque cotización de la compañía del licenciado Juan Maldonado. En ese sentido, la señora María Rivera no dice que ella solicitó única y exclusivamente cotizaciones a Juan Maldonado y que fueron cotizaciones de pruebas rápidas, 200.000 pruebas rápidas y unos ventiladores, 25 ventiladores. Esa cotización, para que tengan idea, llegó a las 2:21 de la madrugada. Luego, ese mismo día del 26 de marzo, ellos evalúan junto con el Tax Force esa cotización que llega de la empresa de Maldonado. Y en medio de la reunión llega otra comunicación de Maldonado indicando que no tiene 200.000 disponibles, sino que tiene 1 millón de pruebas disponibles y que si a él le adelantan el 50% de esa orden de compra, él pudiera estar dando un descuento. Que son 19 millones de dólares que se llegaron a depositar en las cuentas bancarias del banco Oriental Bank. Eso es correcto. Entonces, cuando nosotros le solicitamos quién había autorizado en el Departamento de Salud esa orden de compra, pues lamentablemente la señora Adil Rosa y María Rivera nos dicen que la secretaria de Salud en aquel entonces, la doctora Quiñones de Longo, nunca fue consultada, a pesar que era la persona que tenía la autoridad en ley a autorizar esta compra, nunca se le llevó esta compra ante su consideración para evaluar la misma. Ella alega, la señora Adil Rosa, que dos personas del Task Force, el doctor Segundo Rodríguez y el doctor Salgado, fueron los que la instruyeron a que comenzara el proceso de compra y así lo hizo ella, a pesar de que no tenía autorización alguna de la doctora Quiñones de Longo. Representante, para estar claro, este proceso de que se entrega la propuesta, se cotiza, se busca la certificación y hasta se desembolsa, todo esto fue en menos de 24 horas, ¿correcto? En menos de 24 horas, Juan, este proceso, cuando nosotros lo analizamos conforme a la documentación que tenemos, que el propio departamento y otras fuentes nos han hecho llegar,
son documentos verídicos y que son confiables. En menos de 16 horas se le solicitó la cotización, se hizo la evaluación y se hizo el proceso de compra. Algo que encontramos raro durante este proceso es que en medio de la evaluación de esta orden de compra ya se había entregado una copia del contrato debidamente firmado por el señor Aaron Vick. Así que mientras estaban evaluando supuestamente la orden de compra, ya alguien había decidido que esa compra se la iban a adjudicar a esta compañía. ¿Eso es normal en estos procesos de compra? No, señor. Eso no es normal. Cuando usted ve las normas y procedimientos de compra en el gobierno de Puerto Rico, usted tiene que primero solicitar tres cotizaciones. Aún en medio de la emergencia, el gobierno estaba facultado y tenía la obligación de buscar tres cotizaciones. En ese sentido, cuando nosotros hicimos un requerimiento al Departamento de Salud, y eso es bien importante reseñarlo, solamente nos entregaron la orden de compra y una cotización. Cuando cuestionamos por qué una cotización, lo que se nos dijo a nosotros y se nos adelantó era que solamente se había solicitado a un solo suplidor, y así lo expresa Mariel Rivera bajo juramento en el día de ayer. Y Adil Rosa, después, entiendo, cuestionaron sobre esto a Adil Rosa y ella dice, no, hay otras cotizaciones, pero cuando así se las es. Entregan son después de las cotizaciones después del 26 de marzo. Para que tengas idea, Juan, cuando ella nos dice que no, que se habían hecho otras cotizaciones, le pedimos la evidencia, nos las entrega, y cuando comenzamos a evaluar esas cotizaciones, una tenía fecha del 27 y una del 30 de marzo. Así que fueron posterior a la adjudicación de esa orden de compra, lo cual demuestra que el proceso no fue uno regular. Usted tenía que solicitarle a las tres compañías el mismo día las cotizaciones y darle el mismo término a las tres para que sometieran sus propuestas. Y hay una de ellas que se le solicitó posterior a la adjudicación de esta compra y se le dieron, me parece que fueron 3 o 10 días para que sometiera la cotización. ¿Por qué? Si la cotización, la compra se adjudicó, Juan, para que tengas idea, el 26 de marzo a eso de las 4:39 de la tarde fue que finalmente se culminó el proceso de adjudicar esa compra por $38 millones. Para que la gente que nos está viendo entienda, este proceso comenzó a las 12 y a las 12 y media de la noche, si no me equivoco. 12:21 de la madrugada, el señor Juan Maldonado le envía una cotización a la señora Mariel Rivera sobre las 200,000 pruebas rápidas que el departamento le estaba solicitando en aquel momento. Luego es que hay una enmienda al millón de pruebas. Y este proceso se culmina el mismo día a las 4 de la tarde. 4:39, si me recuerdo no me falla, 4:39 se finaliza ese proceso. Representante, ¿es normal también que una persona que lleva 3 meses siendo analista de compra trabajó su puesto anterior en un puesto de confianza o como quieran decir otros puestos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones y de cantazo le toca evaluar una compra de $38 millones? ¿Esto es normal? No es normal y es preocupante porque a preguntas nuestras le hicimos una pregunta. ¿Usted ha leído el reglamento de compras del Departamento de Salud? La contestación, no. No lo escuché. ¿Sabe cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento en el Departamento de Salud de compra? No. Lo que nos lleva a cuestionarnos por qué Adil Rosa seleccionó precisamente a esta persona para que fuera la persona que trabajara nada más y nada menos una cotización de $38 millones. No es poco dinero. Representante, esto después de que termina la señora Rivera de testificar, que es la persona que estábamos hablando de que es la analista de compra del Departamento de Salud que analiza esta compra, viene Adil Rosa. Adil Rosa, como usted dijo en un principio, señaló directamente a Segundo Rodríguez y al doctor Salgado que pertenecen al Task Force. No es todo el Task Force, hay que recalcar eso. Son estas dos personas las que se mencionan. Quienes dicen como que no compra decídete por esta compañía,
Pero en la vista también surgió que el mismo día una empresa había ofrecido medio millón. Esta empresa de Apex había ofrecido 1 millón, pero otra empresa había ofrecido medio millón de copias a $10 cada una. Eso nos hubiese costado unos $500,000. No, 5 millones de dólares, porque eran 500 mil a $10. A $10, tiene toda la razón. 5 millones de dólares. El ahorro, para que tengas idea, hubiese sido de 33 millones de dólares. ¿Y qué pasó con esta empresa toda al día de hoy? Como que tiene el nombre de esta empresa, si la identificaron. Lo tengo por aquí, déjame ver cómo se llama. Globex Intertrade. Esa es la compañía, pero esa es precisamente una de las compañías que cotizaron posterior al 26 de marzo, después de haberse adjudicado. Okay. Si se hubiese esperado el término correcto para que las tres compañías hubiesen presentado sus propuestas a la misma vez, y darle un periodo de tiempo, no sé, hasta el 28-29, para tener las tres compañías, nosotros estoy seguro de que se hubiese adjudicado al postor más bajo y que cumpliera obviamente con los requisitos federales, que las pruebas tenían que tener el aval de la FDA, que en ese momento, quiero decirte, que a la compañía a la cual se le otorgó esa orden de compra, a esa fecha, sus pruebas no contaban con los permisos y los requerimientos de la FDA. Representante, la intervención con Adil Rosa culmina con el representante José Aponte diciéndole que si quería inmunidad de la Cámara de Representantes. Vamos por pasos. Primero, esta inmunidad, ¿se consultó con los miembros de la comisión dentro del PNP para que el representante José Aponte se la ofreciera, o eso fue una iniciativa del representante individual y se acogió en la comisión? Mira, déjame hacerte recuentos bien rápido. Cuando Adil Rosa se sienta allí a declarar ante la Comisión de Salud, tengo que decirte que llegó de una manera muy hostil, donde evadía nuestras preguntas, no era precisa, una actitud que no era la actitud que demostraron las otras funcionarias que estuvieron deponiendo antes de ella. Dejando nosotros, claro, que es Malavé y Rivera, que fueron las que estuvieron. Así es. Y nosotros llamamos la atención a Adil que por favor modificara su conducta. En un momento dado, Juan, tuvimos que solicitarle por iniciativa nuestra al abogado que instruyera y orientara a su cliente de las posibles consecuencias que tenía la conducta que ella estaba presentando y las respuestas que estábamos obteniendo de ella. Y así lo hicimos, le dimos esa oportunidad y continuamos las preguntas y las contradicciones eran muchas. Ella decía una información, pero ya yo había anticipado, Juan, de que yo tenía información documental de que Y le pedí a los deponentes que fueron allí que tuvieran mucho cuidado en sus contestaciones porque yo tenía bastante información. Y la confrontamos con esa información. No es hasta que llega lo de las cotizaciones que fueron presentadas posteriormente a la fecha de adjudicación que el compañero Aponte le llama la atención y hace ese planteamiento ante la posibilidad de que ella pudiera tener información y no nos estaba diciendo la verdad. Pero fue José Aponte, ¿no? Eso no sí, fue una iniciativa de él, no fue consultada con la comisión. Obviamente, mis estilos de trabajo, una vez hacen la petición, yo lo consulto con todos los miembros de la comisión y se llega al acuerdo de que le vamos a conceder 48 horas, porque tampoco podemos concederle un tiempo muy prolongado para que ella evalúe esa posibilidad. Y le dimos hasta mañana a las 10 de la mañana, donde ella tendrá que presentarse ante la Comisión de Salud y explicarle a la Comisión si en efecto ella va a solicitar esa inmunidad. Para entonces, si la cogiese la inmunidad, nosotros tendríamos que ir a una vista ejecutiva, escuchar qué ella tiene que plantearle a la Comisión, qué evidencia tiene que entregarle, qué testimonio que tiene que dar, que nos lleve al o a los responsables de todas las decisiones que se han tomado en el Departamento de Salud con relación a estas compras que se han hecho, que nosotros entendemos no se ha cumplido con el debido proceso. Y esta vista ejecutiva, disculpe que le interrumpa ahí un momento, esta vista ejecutiva sería para escuchar lo que ella sí puede ofrecer y de ahí plantearlo al Pleno de la Cámara. Muy bien. Al Pleno de la Cámara es para a ver si se le otorga la inmunidad. No es que tiene una, porque ella diga que quiere inmunidad, no tiene la inmunidad. No es automática, Juan.
va a depender de lo que ella tenga que ofrecerle. Aun cuando ella pueda ir y decirnos toda la evidencia que tiene, si nosotros entendemos que no es suficiente, nosotros podemos negarle esa solicitud de inmunidad porque no tenemos obligación alguna en otorgarle esa inmunidad. Y si nosotros entendemos que hay los elementos necesarios para otorgarle la inmunidad, tendríamos que ir al pleno de la Cámara para que aprueben esa inmunidad. Otro lado es, ¿qué incluye esta inmunidad? Si ella dice, pues, representante de Comisión de Salud, yo sí me quiero acoger a la inmunidad que ustedes presentaron, ¿esto la protege de casos en el Departamento de Justicia y bajo las autoridades federales? Eso va a depender, Juan, de lo que ella nos presente. Dependiendo de lo que ella nos presente, nosotros vamos a determinar hasta dónde va a llegar la inmunidad. Pero bajo el gobierno federal aquí no incluiría, sino sí sería bajo estatal. Exactamente. Ok. ¿Y la comisión tendría potestad para darle inmunidad aunque ella no la solicite o tiene que ser solicitada por ella? No, tiene que ser solicitada. No puede ser que nosotros no le podemos imponer una inmunidad. No. Representante, ¿qué tipo de información, y esto le pregunto acá, lo que usted pueda contestar, ¿qué tipo de información ustedes esperan si ella se acogería a la inmunidad? ¿Qué tipo de información ustedes esperan? Porque el doctor Rodríguez, segundo Rodríguez, y el doctor Salgado, por lo menos en una entrevista conmigo aquí en Metro Puerto Rico, el doctor Salgado me dijo que yo le pregunté que quién era el enlace directo entre el Task Force y la Fortaleza. Él me dijo, no hay ningún enlace. Nosotros hablamos directamente con la gobernadora. ¿Ustedes están apostando a que con esta inmunidad se pueda corroborar quién está, si hay alguien en Fortaleza que estaba dando estas instrucciones directamente y estaba en relación con el Task Force para beneficiar a esta compañía? No, el objetivo de nosotros no es identificar a una persona en Fortaleza, es identificar a cualquier persona que se haya prestado para influir en estas órdenes de compra. Venga de donde venga, Juan. No, el objetivo, desde ahora te digo, no es que nosotros estamos centrados en Fortaleza, no. El objetivo es saber qué funcionario, desde donde nació la orden de compra hasta donde el suplidor, la gente que sea, nosotros habremos de señalar los responsables de estas situaciones, de las órdenes de compra, que desde ahora te puedo anticipar que por lo expresado en el día de ayer, por las funcionarias que estuvieron envueltas en este trabajo, de las órdenes de compra. Recuerda que estas tres funcionarias que estuvieron ayer fueron las personas que trabajaron estas órdenes de compra. Aquí no estamos hablando de gente que no estuvo envuelta en este proceso. Así que ese es nuestro objetivo. Nosotros buscar quién impartió las instrucciones, por qué se impartieron las instrucciones, si la persona que impartió las instrucciones tenía esa autoridad conferida en ley, por qué no se le solicitó a la Secretaría de Salud aprobación para ese tipo de compra. Ese es el objetivo de nuestra investigación. ¿Ustedes consideran citar? Bueno, ya escuché en una entrevista radial que estuvo haciendo antes de esta, que fue en Radio Isla con la compañera Milly Méndez, que sí están, ya tienen, van a citar en algún momento al licenciado Maldonado, a Juan Maldonado, quien es el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y es el abogado que fue enlace de todas estas compañías. Al doctor Segundo Rodríguez y al doctor Salgado, ¿ustedes consideran citarlos para la comisión? Juan, a todos aquellos que nosotros entendamos necesarios que deban acudir a la Comisión de Salud para dar su testimonio de lo que saben con relación a lo que estamos investigando, van a ser citados, no importa cómo se llamen, van a ser citados. So, ahora mismo sí está en el plan de la Comisión de Salud citar tanto al doctor Segundo Rodríguez como a Salgado y a Maldonado. Está en nuestra agenda. ¿Cuándo, cómo y dónde? Eso lo vamos a determinar. Entiendo. Otro nombre que salió, y pues aquí hay que entrar un poco más en otros aspectos, otro nombre que salió, aunque ese referido no se llegó a concretar, pero sí fue el del señor Jorge Dávila, que es el director de campaña de la gobernadora, y pues hay que juntar la información, es el director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, y en el correo que se le envía a Rivera, se le identifica como el director de campaña. Hoy el señor Dávila habla en una emisora radial, Radio Isla también, y dice que él hizo ese referido en carácter de ciudadano, individual, en un carácter de ciudadano.
Pero él acusa a que la comisión está utilizando ese foro para dañar tanto la imagen de Segundo Rodríguez como adelantar la campaña de Pedro Pierluisi. No es secreto que usted apoya al doctor, al licenciado Pedro Pierluisi. ¿Qué usted le contesta al señor Dávila sobre estas alegaciones? Que le falta la verdad y me sorprende sus expresiones, porque el señor Jorge Dávila conoce mi proceder, conoce mi forma de trabajar. Y tengo que recordarle, Juan, a Jorge Dávila, que en una ocasión, cuando yo hice la investigación de ciencia forense, él tenía un programa de radio y me entrevistó y elogió y avaló la investigación que yo estaba haciendo con relación a ciencia forense. La pregunta a Jorge Dávila es si esa investigación de ciencia forense que él apoyó era política. ¿O es que aquí trabajamos a conveniencia de lo que nosotros estamos apoyando? Decir en estos momentos que esto es una investigación política para adelantar una candidatura a un partido es faltarle a la verdad. El que diga eso, si es Jorge Dávila, pues o no escuchó ayer las vistas y no estuvo pendiente a las declaraciones que hicieron las funcionarias que trabajaron con las órdenes de compra, o quieren tapar el cielo con la mano. Y eso es bien difícil. Así que yo hubiese esperado hoy de mi amigo Jorge Dávila lo siguiente. Luego de haber escuchado y haber visto las pistas, yo esperaba de Jorge que hoy dijera que realmente, luego de escuchar los testimonios de esas cuatro funcionarias, había que seguir investigando y que él avalaba la investigación de la Cámara de Representantes y que había que señalar los responsables. Eso era lo que el país hubiese esperado de una persona que está dirigiendo la campaña política de un candidato. Yo no hubiese esperado, lamentablemente, que aquí Jorge tratara de traer los estilos del pasado, que es del fango. Yo no pertenezco a esos estilos, Juan. Jorge está equivocado con nosotros. Yo voy a seguir adelante con nuestra investigación hasta las últimas consecuencias. Esos estilos ya el pueblo los ha rechazado anteriormente y los va a seguir rechazando. Los últimos dos puntos, no sé si pudo, quiero una reacción de usted de que no sé si pudo ver ayer el programa de Jay y los Gallos X, la colega Valeria Collazo hizo una investigación sobre lo de las compras y las compañías que habían sido mencionadas. Y tanto la compañía australiana que a Apex le dice que iba a tener contacto directo con ellos para comprar las pruebas, le dijeron, mira, no, nosotros no tenemos ningún acuerdo con Apex. E incluso ella encontró información de que esa compañía australiana iba a estar repartiendo, iba a tener la capacidad de poder entregar pruebas a partir del 3 de abril. No, no era antes como se había vendido acá, que supuestamente iban a llegar en 5 días. Y no es tan solo eso, es que después le contestan que el de la compañía Apex es que le dicen, no, es que nuestro vínculo era con una compañía en Estados Unidos, que ellos a su vez tenían el contacto directo con la australiana, pero sin embargo tampoco tenían una conexión directa, lo que tenían era que habían solicitado información sobre las pruebas y la compañía australiana le envió prácticamente fue un folleto con la información. Esto se complica un poco más el panorama porque estamos hablando de que esta compañía Apex solicitó un dinero, se desembolsó ese dinero que pasó por Hacienda, OGP, el Departamento de Salud. La misma gobernadora hizo un presentó por las manos por dónde pasó toda esta venta, pero no tenían el producto disponible para traerlo para acá. Más que eso, Juan, se te quedó una parte. En el email del 26 de marzo, que llegó a las 2 y 21 de la madrugada, ellos incluyeron en la cotización un link que decía que ellos estaban autorizados por el FDA para poder administrar esas pruebas. Y el link, cuando tú lo abres, es un comunicado de prensa de una persona de Estados Unidos diciendo que ellos tenían los permisos y las certificaciones de parte del FDA. Y todos sabemos, hasta donde nosotros tenemos conocimiento hoy de la investigación que estamos haciendo, que a esa fecha todavía esas pruebas que se le estaban vendiendo o se le pretendieron vender al pueblo de Puerto Rico no estaban autorizadas por la FDA. Representante, ya para culminar, las autoridades federales se han vuelto a comunicar con usted solicitando la información adicional a los audios de la vista ejecutiva que hubo con Quiñones del Hongo. Juan, te puedo decir que nuestra Comisión de Salud está cooperando
con todas aquellas entidades que están investigando esta situación del Departamento de Salud. En el día de ayer, el NIE hizo un requerimiento de documentos con relación a la investigación que estamos haciendo. Lo estamos trabajando para en los próximos días poder cumplir con ese requerimiento y continuamos atendiendo y ayudando en la investigación de las agencias que están investigando estas situaciones. Por el bienestar de... Estoy partiendo de la premisa de que sería para el bienestar, pero por el, ¿usted entiende que estas dos personas vinculadas del Task Force deben salir? Yo sé que esto es algo de la de Fortaleza, pero ustedes pertenecen todos al mismo partido, son los que están en el poder ahora mismo. ¿Usted considera que deben salir del Task Force para trabajar el tema del coronavirus? Esto es una decisión que debe tomar cada persona, ¿verdad? Individualmente. No me corresponde a mí estar diciéndole a estas personas si deben renunciar o no. Así que esa decisión debe recaer única y exclusivamente en ellos. Bueno, representante, le quiero agradecer por haber estado aquí disponible para el público de Metro Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos hablando con el representante Juan Oscar Morales, quien es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, quien llevó a cabo, ya esta sería la segunda vista, lo que pasa es que la primera fue ejecutiva, esta sería la segunda vista que se lleva a cabo sobre la venta de las pruebas del coronavirus que le iban a costar al pueblo de Puerto Rico unos 38 millones de dólares, se había desembolsado la mitad, 19 millones, ya ese dinero se recuperó y ahora ya en el día de mañana se continuará la misma para saber la decisión de la funcionaria Adil Rosas si va a estar acogiéndose a la inmunidad que le ofreció la Cámara de Representantes. Gracias, representante, gracias a ustedes por estar conectados aquí al Facebook de Metro Puerto Rico y recuerden estar conectados a todas las plataformas del periódico para llevarles toda la información.